Bermuda? ¿Sabes qué es? ¿Y qué representa? No lo creo. El mundo está en guerra. Dos facciones buscan el poder y el control. Liberación y coalición. La máquina de la dictadura. Y Futuros Horizontes, la central de tecnología y armas. Lo que no sabes es que Free Fire es una subsidiaria del omnipotente Futuros Horizontes. Un experimento que creó algo que el mundo nunca había visto. Tenían un monopolio en la guerra, en nuestras vidas. Pero los tiranos siempre tendrán resistencia. Estamos por contraatacar. Bermuda, ahí es donde todo empieza. El pasado ha sido un misterio. Y yo nunca he querido saber, así que no pregunté. Siempre tuve una vida feliz con mi madre y mi padrastro. Pero todo cambió cuando ellos se divorciaron. Aún lo extraño mucho. No recuerdo cómo empezó todo, por qué empecé a correr o qué me hizo seguir. Pero recuerdo el viento en mi rostro, la adrenalina corriendo por mis venas. Y así todo mejoró. Despertó en mí. Aún no sé si yo lo controlo o me controla a mí, pero se siente bien. Algunos recuerdos se quedan en ti. Algunos te cambian. ¿Seguros de que quieren venir? Definitivamente. ¡Ah!
Despejado de este lado. Copiado. Camino libre hacia el laboratorio. ¿Estás seguro que es esta habitación? Sé lo que le hiciste a Kelly. Después de todos estos años, ¿cómo pudiste mentirme? Hola. Escuché que estabas buscándome. Tienes razón. Te he estado buscando. Hayato, ven aquí, niño. ¿Quieres atacarme con tu espada? ¡Siempre quisiste vencerme! ¡Hazlo a tu manera, Hayato! La reunión para la evaluación del nuevo producto comenzará en 30 minutos. Por favor, ve al laboratorio. Es prioridad continuar con... ¿Cómo está tu padre? Gracias a la atención médica avanzada que amablemente brindó, se encuentra estable. Esperamos que pueda usar su espada nuevamente y sea pronto. Gracias, señor.
todos los hombres Yagami prefieren las espadas. Escuché que la forja de espadas había sido una tradición familiar. ¿Fue una habilidad que te heredaron? Mi padre pensó que no estaba listo para ser honrado con esa habilidad sagrada. El fuego en la fragua se ha apagado. ¿Acaso no aprendiste nada de tu padre? El legado de su padre es difícil de cumplir. ¿Vamos? Vamos a divertirnos. ¿Le tienes miedo a la oscuridad? Es maravilloso. Espero que al menos sea un buen espectáculo. Aún me emociona ver los resultados del experimento. Producto 344. Nombre de nacimiento, James. Nacido con distrofia muscular de Duchenne. Le di a sus genes un poco de aliento para defenderse. Veamos los resultados. Isabel, ¿nos haces perder el tiempo de nuevo? Se ve aún más defectuoso que el último. Está listo el contenedor de desechos. Hayato, ¿puedes llevarle el látigo a James? Puede que lo necesite para la prueba. No, Isabel. El niño no es como su padre. ¿Crees que un hombre como Sota Yagami no le enseñó nada a su hijo? Hayato reemplazará a su padre como sexto miembro de la junta. Tenemos que averiguar qué estará con nosotros, ¿un gatito o un tigre? Espero que en el contenedor de basura quepan los dos. ¿Y si logra matar a esa bestia? Si mata a la bestia hoy, su muerte vendrá mañana. Nuestra reina nunca mantiene a un mentiroso cerca. Oh.
Hayato, la katana de nuestra familia ahora es tuya. Recuerda el lema de los Yagamis. Desenfunda tu espada y prende fuego. El coraje y la esperanza siempre estarán contigo. Termínalo. Solo así ambos sobreviviremos. ¿Qué pasó ahí? James mató a la bestia y me salvó la vida. Estaba preocupada de que estuvieras encerrado ahí accidentalmente, pero qué bueno, estás vivo. Tu espada está rota. Debió ser un gran golpe. Los tiempos han cambiado. Las espadas son inútiles hoy en día. Su tecnología genética es lo que está allanando el camino hacia el futuro. El producto 344 es un éxito. La felicito.
temas a la oscuridad. Mantén viva la chispa. Y un día se convertirá en un fuego feroz. Thank you.
mi familia. Todos somos ganadores. Y yo nunca pierdo. Pero a veces, el ganador es el que pierde. Este brazo es el más grande logro de tu padre. Es la persona más preciada para mí. Confía y acéptalo. Y entonces él te dará todo. Cree en tu espada. Cree en tu brazo. Úsalos para proteger a tus seres amados. Thank you.
You should have known the sky has darkened. The storm is whirling over my way. The drum pounds in my heart. For glory I won't turn away. When the darkness falls, what you waiting for? Light up the fire. Be a warrior. Come on! Rising star, dispel the dark, like sparkling light to your destination. Central de monitoreo asegurada. Encontré a tu amiga. Nivel subterráneo 3, zona 6. Hay muchos otros aquí. No puedes salvarlos a todos. Mírame. No se trata solo de probabilidades, Leonardo. Está bien. Después de irrumpir el ordenador central de seguridad y deshabilitar los sistemas de infrarrojos, la ruta de escape más corta es... Recuerda que la alarma solo se desactivará durante 5 minutos antes de que se reinicie. Gracias, Leo. Puedo confiar en ti en esto, ¿verdad? Steffi, ¿puedes oírme? Voy a abrir las puertas de seguridad. Sigue mis instrucciones. Tienes 5 minutos. ¿Puedes guiar a todos? La puerta de seguridad está tardando mucho en hackearse. ¿Hay alguna otra salida? Es la única salida, pero requiere la más alta autorización de seguridad. ¿Por qué no dijiste algo antes? No puedes hackear el firewall a tiempo sin aumentar su capacidad de procesamiento. Lo supiste desde el principio. ¡Me mentiste! ¿Por qué? No puede ser cierto. Hace años,
Creé un código de nube biológica. Con él, uno puede conectar directamente la conciencia a Internet, viajando a través de la red a la máxima velocidad. He estado ocultando esta tecnología a Horizon, en el código de mi forma holográfica actual. Ahora te lo quiero dar a ti. Pero, ¿qué pasará contigo? Yo voy a desaparecer, y mi unidad de memoria se reintegrará a la base de datos. Moco, estaba esperando que me ayudaras a terminar con esta miserable existencia. Hoy es ese día. No, no puedo hacerlo. ¿No quieres salvar a la gente que está ahí afuera? Más personas sufrirán si Horizon pone sus manos en mi creación. Moco, esta es la batalla que debes pelear. No merezco tus lágrimas, mi brujita. Te he extrañado. Sálvame de la oscuridad sin fin, como lo harás con el mundo. Nos volveremos a encontrar en algún lugar de este mar de datos, algún día. Leo, puedo confiar en ti en esto, ¿cierto? Llevaste a Lupe. ¿Lupe? Oye, para ti es Guadalupe. ¿Lupe? Ay, ¿qué te hicieron, bonita? Shh. ¿Ah? ¿Un traidor? ¿Yo? Maldita sea. Y un traidor. No merece una cara tan bonita. Como sea. ¡Solo cállate! ¿Por qué? ¿No estás disfrutando nuestra pequeña pla...? ¿Quién tiene la cara bonita ahora? ¡No, oye, tú! ¡Tú te llevaste a Guadalupe! ¡Consigue una novia de verdad, tonto! ¡Ella es real! ¡Ya cállate! ¡Tuve que correr por toda la ciudad para hacerme... ¡No soy un ladrón! ¡Tomé prestada tu moto para un trabajo! ¿Trabajo? Roba esta van de las ballenas blancas y te pago el doble. ¿Y por qué estás aquí? Es gracioso que lo preguntes. Disculpe, señorita. Alguien acaba de robar a mi Lupe y tuve que correr por todo. Sí. Los fideos no te sacarán de aquí. Si quieres dinero, trabaja para mí. Conozco a un perdedor al que podrías ayudar. ¿Un perdedor? ¿No puedes dejar de desperdiciar tu vida con estos trabajos sucios? ¡Cuando dejes de actuar como tu nefasto padre! También era tu padre, Tatsuya. ¿Ah, lo era? Los hermanos García. ¿Qué hacen aquí, chicos? Bueno, mi hermano estaba... ¡Ya cállate! Shiro, Tatsuya, no tienen que seguir el camino de su padre. ¡Jefe! ¡Aquí está todo! Bien, buen trabajo. Envíalo a la sede. Están en una escena del crimen, chicos. Me temo que debo detenerlos. ¡No! ¡Es mi culpa! Señor Mark, se robaron mi moto y yo... No pudiste llamarnos, Shiro. Sé más inteligente que eso. Sí, lo siento. Entonces, ¿todo bien? ¿Bien? No es ni la mitad de lo que describe la atmósfera eléctrica aquí para la gran inauguración de la Torre de Grisa. Oye, te está...
estaba defendiendo. Buen trabajo, chico de los fideos. Al menos ya no estamos involucrados en el desastre de ese tipo. ¿Explosivos? No, gracias. ¡Ey! ¿Dónde está mi encargo? No hay fuegos artificiales para ti. Los guardianes lo tienen. Vine por la sala de evidencias y solo había una fea moto. ¡Oye! ¡Lupe, no está! ¿De qué hablas? Si ese camión de Moby Dick no está aquí, se lo llevaron. ¿Moby Dick? A ver, ¿crees que las ballenas... ¿Tienen un espía aquí? Ah, ¿sí? Moby Dick no es un espía. Eso aún no nos dice dónde... Ok, mis chicos seguirán con esto. Aléjense de esa torre, perdedores. Perdedores. Adivina qué estoy pensando. Salvar el día con tu hermano favorito para limpiar el apellido García y... Tomar el elegante auto de algún ricachón ebrio y salir de aquí. Hermano, la gente rica no controla el alcohol. Ok, vamos a vencerlo. ¿Vencerlo? ¿Con toda esta gente en el edificio? Esa es la idea. Señor Mark, sí. Oiga, qué bien tenerlo aquí. Él es el ladrón, tonto. ¿Ladrón? No, soy un proveedor. Traigo caos y luego proveo orden. Ciclo completo, ¿entienden? ¿Qué? ¡No te dejaremos hacer esto! Su padre dijo lo mismo. Mis amigos conmigo y mis enemigos cerca. Y ahora eres mi enemigo, yo creo que sí. Desde aquellos tiempos de mí, solo he confiado en mí. Fuiste el hobby, yo lo que quiero es que me des mi money. Deja de hablarte más, por algo que fui yo. Y ahora esa pobre persona ve que ha sido un error. Mi corazón ahora está puro, condenado al igual que tú. Estrangulaste a mi padre, traicionero fuiste. Y aquí estamos, justo en la cima de la nueva torre de Grisa. ¡Sorprendente! ¡Pero qué! Use una navaja como esta con el perdedor de tu padre. El ciclo completo. Después de todo, toda su familia es de manzanas. ¡Oye! ¡Proveedor! ¿Eh? ¡Espero que te gusten estas manzanas! Mis amigos conmigo y mis enemigos más cerca. Oye, ¿acabas de tirar nuestra única evidencia? De nada. El ciclo completo. El ciclo completo. El ciclo completo. Ustedes dos apestan siguiendo órdenes, pero supongo que perdedor es un poco duro. ¿Lo llevo? Gracias, señorita, pero creo que mi hermano y yo necesitamos... ¿Tatsuya? ¡Tatsuya! Mi nombre es Iris. Es posible que hayas oído hablar de mi mejor amigo, Homero. En este momento, él se está haciendo cargo de su parte en nuestra misión. Nosotros tenemos un plan y comienza aquí. Pero Homero es muy estricto con las reglas. Cree que la explosión fue demasiado grande. Creo que fue lo correcto. Datos recuperados. ¡Sí! ¡Por fin! Voy en camino. ¡Oh! Malas noticias. Enemigo acercándose por la izquierda. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Uy! Me refería a tu derecha, no a la izquierda. Arreglaré esto. Problema resuelto. ¡Ve por tu Dino! ¡No puedo esperar a tener esos datos en mis manos! Esta podría ser la clave de todo.
grandes secretos por desvelar. Iris, mira tus manos. El dedo índice y el pulgar forman una L en tu mano izquierda. A la izquierda. Conozco mi derecha y mi izquierda. El drone voltea todo y luego mi cerebro lo voltea de nuevo y luego mi boca hace lo que quiere y... Ay, no. Ahora estoy cerca del aeropuerto. Es hora de despertar y oler el humo de los sueños corporativos. ¡No te diviertas sin mí! En un mundo tan despiadado, no puedes confiar en nadie. Solo tu arma puede mostrarte el camino para sobrevivir. En un mundo donde todo ha cambiado, lucho por mí mismo. Los Tekis ya no son una pequeña pandilla en Grisa. Pero todavía no puedo dejar descansar a mi vieja amiga. Como un tiburón, nunca dejas de nadar. Aunque soy ciego, puedo ver el mundo mejor que aquellos que realmente pueden ver. Ahora que he captado el olor, todo lo que necesito hacer es esconderme en las sombras, esperando a mi presa. Cuando una memoria es robada, destruida. Crea enojo. Y cualquiera haría lo posible para recuperar lo que alguna vez apreció tanto. Incluso si no están seguros de cuál era su importancia. ¿Hasta dónde llegarías para recordar? ¿Estás preparado para lo que puedes descubrir?
los Liberty. Atravesar una tormenta para entregar un libro es la misión más tonta que he recibido. No es solo un libro. Vale más de lo que pueden pensar. Inicia el plan número 25. El nivel de riesgo es alto. ¿Deseas confirmar la ejecución? Confirmo. Déjame adivinar. ¿Otra noche de pesadillas? Peor. Malos recuerdos. Steffi, mi niña, ¿qué se te antoja hoy? Quiero lo que él está tomando. ¿Estás solo? Estoy esperando a alguien. Nunca había visto algo así. Debe haber costado mucho. Digamos que todavía lo estoy pagando. Uy, mis amigos están aquí. Quizás puedas contarme más sobre eso después. Llegan tarde. Sí, lo sé, llegamos tarde. No es su culpa. Déjalo, ya no es un mamba. Bueno, no esperaba menos de ustedes. ¿Se te perdió algo o qué, friki? Tranquilo, Álvaro. No queremos problemas. ¿Sabes qué? Puede que yo sí quiera problemas. ¡Eso es todo!
No cabe duda de que la maldad siempre se hace presente. Hola, Sonia. Orión, se suponía que ibas al frente de este lugar justo a... Perdón por el desorden. Quédate con el cambio. Solo para refrescar mi mente, ¿por qué debería involucrarme en este desastre? Recuerda que nos debes un favor. Más bien parece una deuda interminable con los mambas. Por cierto, te ves fatal. Estamos bien en comparación con el resto. Queremos saber quién es ese tipo. De acuerdo. Mejor empezar pronto. Hola, me llamo Moco. Si me conoces, eres un hacker o sigues mi carrera. Recientemente los mambas fueron atacados de la nada y me pidieron que investigara a este tipo. Orión, se suponía que ibas a volver... Orión, correcto. Los mambas me enviaron un cuchillo hecho con una extraña tecnología. Pero antes de enviarlo a un laboratorio, necesito hackear un satélite de Horizon y descubrir qué está planeando. ¿Podría ser él? ¿Qué te pasó, Orión? ¡Hey! ¿Qué demonios? Solo una advertencia. Así que estoy tratando de encontrar a este tipo para los mambas. Y él también está tratando de encontrarme. Pero no tenemos tiempo. He recibido el análisis sobre el cuchillo. Es el mismo material que el brazo de Orión. Una biotecnología que incorpora la hoja y el arma, evolucionándolas. Bueno, he visto cosas similares antes. Y esta mujer que reclutó a Orión es el eje de todo esto. Pero parece estar actuando por su cuenta, buscando venganza. Hablando del diablo. Te dije que te mantuvieras alejada de esto. Lo siento, chico escorpión. Escucha, Orión se está acercando y necesito correr. Steffi me dio algunos de los archivos clasificados de los mambas. Parece que el tipo encontrado en casa de Trevor dejó algún tipo de manifiesto. Su sed de venganza es imparable. Lo dejamos a su suerte y ahora nos persigue por todo Terra Norte. Debí deshacerme de él cuando tuve la oportunidad. Lo sabía. Orión está tratando de hacer que el escuadrón pague por algo. Pero todavía tengo un montón de misiones. Ay, aquí vamos. Puedes preguntármelo tú misma, hacker. Maldita sea. Está aquí. Mi nombre es Tyson. Hace años formé parte de Horizon y desarrollé armaduras que protegerían a los inocentes. Pero Isabel, jefa de Horizon, corrompió mi creación lavándole el cerebro a los militares para que la usaran como arma. Corté mis lazos con Horizon y liberé las mentes de los soldados. Los portadores. Juntos entrenamos a dos generaciones más de guerreros. Los Liberi y la Escuadra Mítica. Cuando las tres escuadras se unieron, nació Revolución. Sin embargo, Isabel nunca me olvidó y tuve que unirme personalmente a la pelea. Ojalá esas batallas hubieran sido suficientes. Pero he oído rumores de un nuevo laboratorio gobernado por una misteriosa mujer. De un nuevo experimento llamado Proyecto Carmesí. Y de una nueva tecnología que puede poner todo en riesgo. Enfrentaremos estos nuevos peligros de la misma forma en la que lo hicimos antes. Por muchos años, llevamos la justicia a nuestra ciudad. Cometimos errores,
Peleamos entre nosotros. Muchos de nosotros caímos en el camino. Podría decir que casi admiro tu perseverancia, Tyson. Tú y yo podríamos haber sido un gran equipo. Nunca pondrás tus manos en mi investigación. Esto termina hoy. ¡Necesitas pelear! ¡Sonia te está controlando! No, mi viejo amigo. Ella me liberó.